Fotomoneros, les hago unas preguntas. ¿Cómo andan? ¿Ya listos para Navidad, como dice nuestro Prezi? ¿Ya tienen sus regalos de Marvel Legends, Black Series y demás colecciones? ¿Ya listos para el mundialito? Y ustedes se preguntarán en este punto, ¿por qué hablar de fútbol en un canal que habla de fotos de monitos o de monitos en general? Y la respuesta es simple, este canal se llama Monos con Presupuesto Limitado, al igual que en Instagram y TikTok. Y pues hay que resaltar algo, que en estos momentos el presupuesto es realmente limitado. Y pues eso un poco, y subirnos al tren del mame con esto del Mundial de Qatar. Y pues no hablaremos de la selección mexicana, vamos a hablarles de una serie que vimos en Apple TV llamada Ted Lasso. Si ustedes lo que buscan es una serie fresca, una serie que los motive a ser mejores personas, estamos hablando de Ted Lasso. Es una serie de Apple TV sobre un técnico de fútbol americano colegial que es contratado para dirigir un equipo de la Premier League. Y ustedes se preguntarán en este punto, ¿qué tiene que hacer un técnico de fútbol americano colegial en un equipo de la Premier League? Y la respuesta es simple, esta no es una serie de fútbol, es una serie fresca, una serie que ofrece algo diferente si lo que quieres es alejarte un poco de los chingadazos, de series de narcos, de series de suspenso. Esta es la serie idónea para ti. La premisa es sencilla. El director técnico de fútbol americano colegial, Ted Lasso, un sureño de Estados Unidos, llega a Inglaterra a entrenar un equipo de la Premier League y deberá entrenar a un grupo de jóvenes divididos que no funcionan como equipo. La dueña de este equipo, Rebecca, quiere acabar con el equipo de su ex esposo, ya que ver hundido al AFC Richmond le puede causar un gran dolor. Por eso contrata a un técnico inexperto en fútbol y desconocedor de la cultura inglesa. Los personajes están muy bien escritos, cada uno tiene sus motivaciones y su forma de ser. Ted es amable, es respetuoso, es positivo y hasta cierto punto llega a desesperar su actitud tan positiva. Pero con el paso de los primeros tres capítulos logra convencernos como audiencia. Lo mismo que hace su personaje en la serie, ganarse a cada uno de los miembros del equipo. Te enseña a creer en ti mismo, te enseña a no abandonar, te enseña a trabajar en equipo, te enseña a sincerarte contigo mismo y más que eso, es una serie que trata sobre creer. Ahora entiendo por qué tantas nominaciones a los Grammys. Repito, esta no es una serie de fútbol. Yo honestamente no le había dado la oportunidad, derivado a que cuando veía anuncios me imaginaba que era algo como Club de Cuervos. No me odien, solo vi 5 capítulos y Club de Cuervos no logró atraparme. Pero una vez que inicias Ted Lasso, es una serie con mucho corazón, sus personajes tienen diversos problemas que los hacen más reales. Tienen problemas de salud mental, problemas de amores, seguridad en uno mismo, envidia, lo cual hace que los personajes sean más reales y podamos identificarnos con situaciones o circunstancias. Esto nos demuestra que se pueden escribir y crear nuevas historias y no más spin-off o crossovers gigantes. Cada capítulo, de manera intrínseca, te deja una enseñanza. Me recordó los capítulos de Clone Wars, porque Teto, donde se daba un mensaje que te daba una enseñanza a cada nuevo capítulo. Definitivamente, si lo que desean es divertirse un rato y recordarles lo importante que es la esperanza día a día, y esto lo mezclamos con el pretexto del fútbol, denle la oportunidad, no se van a arrepentir. Esta historia se pudo haber desarrollado en cualquier contexto donde hay equipos de trabajo. Denle la oportunidad a Ted Lasso. Si hubiera que ponerle una calificación con honestidad brutal a esta serie, definitivamente se llevaría un 9.5. Y estimados fotomoneros, ustedes ya la vieron, nosotros nos tardamos bastante en arrancar a verla, digo, ya van 2 temporadas, pero bueno, les gustaría que hablemos de alguna otra serie o contenido mientras seguimos ahorrando para nuevas figuras de acción. Por nuestra parte sería todo, bye. No, got a 10-second memory. Be a goldfish, Sam.